chicos, ¿sabéis dónde juega Hispania hoy? Hoy no. Falta bastantes días para que juegue, pero igualmente ya salió el nuevo álbum del Trofeo de Europa. Tenemos el Trofeo de Europa. No es el campeonato del mundo, pero mola. ¡Ay, madre mía, el trofeo! Yo ahora lo cogería y lo rompería todo. Vale, aquí tenemos Panini, que estoy segura de que son pegatinas y no me gustan. Pero da igual, porque creo que a vosotros os gusta un montón. Y tardo mucho dinero y muchas cosas para que a vosotros os guste. ¡Lo abrimos! ¡Pues vamos! Lo abrimos el super álbum. Voy a colocar el álbum final. Vale, aquí tenemos los paquetes. Están enganchados. 1, 2, 3 y el último, que ahora lo desengancharemos. Menos esto. Y menos esto. Esto es la mierda. Y ahora empezamos. Tenemos bastantes paquetes, son súper chulos y a mí ya me gusta todo. ¡Madre mía! Vale, lo dije. Vale, aquí ponen todos los equipos, aquí en la carta, debe de ser así, pero muchos jugadores. Aquí pone su nacimiento, cuando mide y cuando pesa. ¿Dónde nació? ¿Y dónde nació? Vale. Todos los equipos que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, o son 25 o 24. Hay Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Germania, Hungary, Italia. Tenemos 24 equipos. Con eso, ya con eso basta. Vale, ahora giramos a otra página. En esta página ponen todos los pueblos que van a estar en los partidos. Aquí pone Roma, Bakú, San Petersburgo, Ámsterdam, London, Bilbao, España. Sí. También tenemos Munche, que es en Germania. Aquí. ¿Qué? Vale, esto es cuando van a jugar todos los partidos. Que veis que. ¡Oh, madre mía! España juega contra muchos equipos. Yo aquí, mi favorita es Rusia, porque nació ahí. Rusia, Italia y portugués. Y los portugueses. Vale, aquí juega España al día. Primero juega Turquía contra Italia. Después, en esta página podemos poner todos los partidos, quién ha ganado, quién no, y así saber quién ha ganado el campeonato. Vale, pues aquí tenemos unas pequeñas explicaciones de los equipos que han ganado el trofeo o no. Italia lo ha ganado en el año 1968. Sí que lo ha ganado una vez y eso es bueno. Aquí debe estar la carta de Italia. Una mierda, no lo ha ganado nunca. Aquí Turquía tampoco. Y Wales tampoco. Aquí ya empiezan los equipos, todos los equipos de la Euro. Aquí todos los futbolistas de Italia. Ya está el escudo, que también lo tendremos que poner y lo tenemos que completar. Voy a ir pasando. Aquí tenemos un pequeño resumito. Aquí el de Wales. Aquí tenemos otro pequeño resumito. Rusia, que nunca ha ganado la Copa. Aquí tenemos a Belgia. Aquí tenemos un pequeño resumito. A de
a Neymar, a Finland, que es bastante bueno, por cierto. A otra de Rusia, que el campeonato, el primer campeonato, el último campeonato del mundo se celebró en ella. Rusia, que los personajes, muy bien. Ahora un pequeño resumito. ¡Ucrania! Vale, aquí tenemos a Austria. Otro pequeño resumito. Netherlands. Y Ucrania. ¡Ucrania! ¡Y madre mía, Ucrania! Y ahora, ¿qué es esto? Mirad, en este juego, que también es... No, ahora no lo tenéis que buscar porque solo se puede jugar cuando ya empiece el campeonato. Porque aún no está. Vale, un pequeño resumito. Los equipos que aún quedan. Croacia. Creo que quedan bastantes. Continuamos. Ucrania. Un poco más rápido. Holanda, rápido. Tardamos una hora en hacer esto. España. Continuamos. España juega contra... Juega contra eso. Ven y ya está. Ahora quedan súper pocos equipos. Un pequeño resumito. Una cosa, Francia. ¿Cuántas veces lo ha ganado Francia? Vale, esto lo ha ganado 3. Germania, Francia. ¡Oh, madre mía! Francia lo ha hecho 2. Germania, 3. Y Portugal, 1. Vale, continuamos. Francia, que aquí me sé casi todo medio equipo. Germania, que también me sé medio equipo, bueno, no es. Y... Portugal, Cristiano Ronaldo, Joan Félix, Ronaldo. ¡Ah, Cristiano Ronaldo, joder! Un poquito de historia que ha pasado en toda la vida. Aquí tenemos el SSR contra Yugoslavia, que ha ganado SSR y ha ganado el campeonato. Después tenemos el SSR contra España, que ha perdido España, que ha ganado España y lo ha ganado. Después tenemos a Italia, que lo ha ganado 2 veces y ponía que solo lo ha hecho 1. Ah, sí, eso era un poco antes. Vale. Aquí ha ganado 2 veces a Yugoslavia. Es un poco bueno en Yugoslavia, pero pierde. Al final han hecho empate. No sé quién de las dos ha ganado, pero creo que Italia. Y Germania ha dado un gran resumen a SSR. Otra historia, vamos a verlo. Aquí tenemos a Germania y Yugoslavia, empate. Tenemos a Germania contra Bélgica. Aquí tenemos a Germania contra Cherumen. Aquí tenemos a Francia, a Italia, Portugal, a España. España, Portugal o Cristiano. Ahora tenemos a... Y muchas cosas más. Ruud Gullit. Y ya. Ahora tenemos los récords. Aquí, 72. Estos son récords. Aquí podemos ver Cristiano Ronaldo, el que más goles ha marcado. Este, el jugador que primero ha estado con Portugal y con muchos equipos, al final, aquí el primer jugador con un poco más de días que este, que estos dos son muy jóvenes y ya han participado, el entrenador que más partidos ha estado, el jugador más adulto que ha estado, Germania ha marcado los más goles en equipo, España ha jugado 14 partidos sin perder seguidos, El récord del mundo de marcar goles lo ha hecho Francia contra Yugoslavia, 9-0, y ya está. ¡Opa! Ya está. Se acabó y ahora los paquetes legendarios. Comenzamos por el primer paquete que tenemos. Se abre por delante. Y por cierto, creo que habrán cartas como buenas, no lo sé. Esto para mí es un poco nuevo porque es la primera vez que abro un paquete de campeonato. Madre mía, del Dios. Hay un montón.
esta carta es así. Y el primer jugador, que es solitario. Después otra vez de dos y uno más. Pues vamos a por el segundo. Vale, ahora otra vez de dos. ¡Veo Lewandowski! ¡Lewandowski! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Este creo que es bueno porque yo tengo en FIFA al rango... ¿A qué rango? Yo tengo 90 de rating y dos jugadores normales. Creo que es así. Creo que son dos jugadores normales y... tres jugadores de... Sí, son así. ¡El siguiente paquete! ¡Vamos! Lo voy a abrir por los dos. Lo abrí esto por los dos. Ahora no sé qué hacer. He matado el paquete. Y está, ya he visto todos los jugadores. Vale. ¡Oh! ¡Francia! Vale, Francia, eso es muy... Un portero joven de Rusia. Vale, me interesa saber quién es. Mirad. Es un tal Anton Chunin. Anton Chunin. Y el segundo es este. Vamos a poner aquí. Vale, vamos. Ahora por este. No puede ser. Oh, madre mía. No, creo que algo brilla. Brillalo. Vale, esto me gusta. Esto me empieza a gustar. Esto es el símbolo de Eslovaquia. Mi primer símbolo está guapardo. Tengo muchos de... Mirad, vamos a poner las cartas aquí. Después el escudo lo ponemos aquí. El segundo paquete, que aún me queda uno más. Vale, futbolistas. El equipo de Ucrania. Ucrania. Después tenemos a unos de Germania y a dos normales. Vamos a fijarnos en esta carta, que son todo el equipo, creo, medio, porque no es el porteo de Ucrania. Pues muy bien, vamos a ponerlo aquí. Estos los ponemos aquí y estos aquí. Vamos a por el último paquete, quiero un español. Por favor, dame un español. Me deseo suerte. Que me den un español. Que me den un español. No hay ningún español. No hay ningún español. Qué pena. Vale, pues aquí tenemos. Es esto. De todo lo que he sacado en esos paquetes. Tengo un resultado, pues, bastante bueno. Creo que este se merece la pena. Yo no me gustaría muchos euros para comprarme pegatinas, pero lo cierto es que a mí me mola hacerlo, ¿sabéis por qué? Porque pueden ser de todo el mundo. Y eso a mí me gusta. Espera. Ya hemos hecho todo y vamos a esperar el campeonato de Europa. Que tengan todos suerte y adiós.